Chicas, bienvenidos a más al canal. Yo traemos Truck Simulator Ultimate. Estamos probando aquí nuestro nuevo Mercedes Actros. Y bueno, lo he metido en una configuración un poco bonita, porque hoy tenemos una carga muy bonita y muy especial, obviamente. Estamos en México y tenemos que transportar una carga muy valiosa. Entonces he dicho, cómo no, me voy a llevar mi Mercedes nuevecito porque la ocasión lo merece. Así que vamos a probarlo, lo he aparcado aquí, no lo he tocado nada más. La carga la tenemos por ahí enfrente. Y bueno, quería enseñaros cómo lo hemos pintado. Lo hemos pintado de rojo por abajo, rojito por arriba, blanco el resto. Le hemos puesto unas rotativas, la señal de TIR para que no nos paren. Y el convoy excepcional va por la carga que tenemos que hacer ahora, que nos exigen llevar el cartel de convoy excepcional y las rotativas. Por eso le hemos tenido que meter rotativas aquí al Mercedes. Así que sin más, vamos a arrancar para ver cómo suena. Por cierto, las llantas las hemos pintado en rojito con cromado, que yo creo que quedan muy bien. Y bueno, vámonos para adentro, chicos. Aquí tenemos el interior, que está muy bien. Vamos a bajar las ventanitas también para oír ese rugido del motor. A ver, esto está bastante bien así. Perfecto. Vale, ponemos directo. Arrancamos. Perfecto, aquí tenemos nuestro motor del Actros. Recordaros que este es el último camión que han añadido con licencia oficial de Mercedes, que eso es importante. Los que no hayáis visto el vídeo anterior, lo tenéis en el canal. Buscáis la lista, o si no, el anterior, porque está ahí, así que bueno, está muy bien. Y bueno, pues estamos aquí, chicos. Aquí es donde tenemos que recoger nuestra carga y creo que ya la estáis viendo qué carga tenemos que llevar, ¿no? Es una pedazo carga que nos ha pedido el gobierno que llevemos. Así que, pues, oye, no vamos a ser menos, ¿no?, con nuestro camioncito. Vale, vamos a meter aquí la R. Vale, vamos a enganchar aquí el remolquito este. Son pocos kilómetros, son 28 kilómetros, pero bueno, yo creo que la ocasión lo merece. Un pedazo de helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Así que, oye, qué menos que, ya que es un helicóptero que les han dado nuevo, qué menos que llevarlo con nuestro camioncito nuevo, ¿no? Vale, vamos a ver si le podemos hacer una miniatura aquí. A ver, vamos a sacar aquí un poquito el camión. Eso es. Lo giramos así un poquito. Efectivamente. Vale, vamos a dar un momentito lo que son las luces. Vamos a encender también las rotativas. Las largas, no sé exactamente dónde están. Creo que las largas estaban ahí, vale, perfecto. Vamos a ajustarnos un poquito así para la miniatura. Sacamos capturita. Perfecto, chicos. Pues bueno, vámonos ya porque nos están esperando. Son 25 kilómetros. No he querido hacer un trayecto más largo, pero bueno, yo creo que esto pues sobra, ¿no? Vale, tenemos que ir hacia la izquierda, así que salimos para la izquierda. Vamos a ir aquí un poquito viendo nuestro Mercedes Actros. Vamos a llevar la rotativa puesta. No llevamos convoy, bueno, señalero ni nada, pero bueno, da igual. La ocasión lo merece, chicos. Vamos a saltarnos los semáforos. Hoy nos lo permite el gobierno. Nos van a dar una buena paga, 8.000 y pico pavos, así que no está nada mal. Y bueno, quería probarlo con un viajecito cortito, y este yo creo que era el ocasión especial. Llevar un pedazo de helicóptero. Se le han olvidado ponerle las aspas por ahí guardadas, pero bueno, oye. Vale, vamos a poner aquí el limitador de velocidad. Apártate de las vallas. Apártate de las vallas, que no quiero andar comiéndome vallas por ahí. Vale, perfecto. Vamos. No. No quiero romper el helicóptero ni el camión. Bueno, el helicóptero que dan por culo, pero el camión sobre todo no quiero romperlo. Vale, pues vámonos por aquí, chicos. A ver, tenemos un viajecito cortito. Tenemos que ir de frente. Vale, nos metemos por aquí. Eso es. A ver, frena un poquito, chiquitín. Vale, vamos a ver qué tal se maneja este nuevo camión.
De momento, bueno, no se está manejando mal. Aunque no es tan bueno como los americanos, pero bueno. Por lo menos, chicos, tenemos el Mercedes con licencia oficial. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Frena, frena, que no quiero aquí yo reventar el camión. Vamos a entrar dentro, chicos. A ver. Eso es, entramos dentro. Vale, las ventanas las tenemos bajadas, así que bien, vamos a apagar ya las luces. Bueno, vamos a dejar un poco la corta para que se vea un poquito el interior. El interior está bastante bien. No sé exactamente si será así como el del Mercedes. Tengo que mirarlo en el Truck of Europe 3 o en el Eurotruck, que tiene licencia también oficial, a ver cómo va. Pero por lo general va bien. A ver, no tiene tanta chicha. Estoy informándome un poco y este cabe en la vida real. Dicen que los puertos suda bastante. No sé si será cierto, es algún camionero ahí por aquí que me pueda colaborar eso, pero dicen como que se queda un poquito. Me imagino también que será, depende del motor que le pongas. Este exactamente no sé qué motor tiene, porque aquí creo que no podemos elegir el motor, pero bueno. Por lo menos lo estamos probando, chicos. Va bastante bien con la carga esta. Yo no estoy teniendo ningún problema con él, pero oye, manejarse maneja bastante bien. No me está dando tantos problemas. ¿Os acordáis el DAF? El DAF me daba un montón de problemas a la hora de meterme, girar y así. Que por cierto, el DAF seguramente, el DAF doble se lo venda y me compre el DAF normal. Que yo creo que va a ser mejor el DAF normal, sin doble eje atrás. Y el Mercedes también quiero pillarme el nuevo que han sacado, el de 2023, lo que pasa que costaba 800 y pico mil pavos. Y es un poco caro. Pero sí que quiero pillármelo por el tema de probar a ver qué tal es lo de la cámara. Porque ya sabéis que el nuevo Mercedes, con el de 2023, ya no trae retrovisores, trae una cámara y dentro tienes una pantalla. Tal que donde está entre el espejo, en el marco entre el espejo y el GPS, trae la pantalla. Yo lo he visto en fotos, lo he visto en vídeos. A ver, no es que me guste mucho a mí ese tipo de... Vamos a cerrar la consola, que quiero disfrutar un poquito de las vistas. No es que me guste a mí ese tipo de camiones así, le quita toda la estética bonita, pero oye, es el futuro. Y la verdad es que para conducir dicen que es una pasada. Pero bueno, no obstante, yo quiero probarlo, como así que compraremos uno. Seguramente este Astros se lo daremos a... Cuando lo usemos un poquito, se lo daremos a los choferes, que por cierto tengo que contratar 4 nuevos choferes, así que seguramente aquí en México contrate 2 o 3 para que me hagan servicios y transportes con el Mercedes y con algún otro camioncito que tengo. Y el resto pues los congelé en Estados Unidos, que al final es donde tengo casi todos, ¿no? Vale, vamos a ver, nos metemos por aquí. Tenemos que meternos, estamos prácticamente ya llegando, nos quedan 2 kilómetros, así que no es mucho. Estamos ahí intermitente de una manera muy suculenta. Y tendremos que poner el otro intermitente también de una manera un poquito suculenta. Como que si estuviéramos tratando una reina, con delicadeza estamos poniendo el intermitente. Así me gusta, el intermitente con delicadeza. Que no se diga que los de Mercedes nos puedan decir que tratamos mal sus camiones. Vale, vamos a frenar por aquí porque si no, no voy a ver el semáforo. Vamos a aprovechar a ver cómo vamos de comida y de sueño. Yo creo que vamos bastante bien, ¿no? Hostia, pues tampoco es que vayamos muy bien, ¿eh? De comida necesitamos comer. Ah, vale, vale, perdón, perdón, perdón. Oye, no me pites. Vete a tomar por culo. ¿Por qué me pitas, cabrón? Si encima me acaban de cobrar 200 pavos, tío. Será hijo de... Se lo ha hecho para que pringue, la novatada, ¿no? La novatada de novato. Me cago en la leche que le han dado ese cochecito. Vale, vamos a ver, chicos. Tenemos que entregar aquí, así que vamos a abrirnos bien con el Mercedes este. Vamos a poner el otro espejo un momentito, porque si no, no veo ni hostias. Vamos a intentar aparcarlo bien. Por una vez en la vida, estaría bastante bien. Vale, vamos a entregar. Venga, sí, me veo capaz, chicos. Me veo capaz de aparcar el camioncito. ¿Dónde me lo van a poner? Vale, vamos para allá al camión para aparcarlo. Así que vamos a abrirnos por aquí.
por aquí bastante. Vamos a abrirnos bien. Vale, tenemos que meterlo ahí. Vamos a hacer el truquito de la abuela. De venir por aquí, hacemos así. ¿Qué pasa, compañero? Nos abrimos un poquito más. Perfecto. Yo creo que aquí ya sería suficiente. Vamos a cambiar a la vista esta, como si hubiéramos sacado la cabeza fuera. Enderezamos, eso es. Que no se diga que no venimos de Truck of Rock 3, chicos. Que no se diga que venimos de un buen simulador, Tenemos que aparcarlo, pero vamos a la primera, chicos. Que yo creo que a la primera no, porque nos estamos abriendo demasiado. No, no. Ah, sí, mira. Chicos, a la primera, si está sirviendo para algo esto. Vale, penalización 400, que no la vamos a dar. Hostia, nos han dado 10.000 de ingresos, no está nada mal. Pero bueno, 9.000 y pico por los 4.000, así que bueno, tampoco por los 400 los dos semáforos. Yo creo que 4 estrellas, tío, qué ruines. Me han dado 4 estrellas, chicos. Bueno, chicos, la verdad es que me ha gustado mucho el camioncito este. Tenía muchas ganas de probarlo y casi subimos a nivel 45, chicos. Bueno, hemos subido al 44, el 45 lo tenemos ahí. Así que bien, 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 bien. Vamos a tirar la ruedecita, que siempre me dais suerte vosotros con la ruedecita, chicos. Así que voy a tirarla con vosotros y nos despedimos. Bueno, 2.000 pavitos. Mira, hemos recuperado los 400 que nos han quitado. Bueno, chicos, yo me voy a quedar por aquí echando una partidita, llevando alguna otra carga con el Mercedes Astros, al que lo quiero estrenar bien antes de dárselo a los trabajadores. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de Truck Simulator Ultimate. ¡Chao!